Miguel Ángel Guzmán Loera, hermano de Joaquín El Chapo Guzmán, salió libre el fin de semana del penal de máxima seguridad del altiplano, tras purgar una pena de más de 11 años de prisión. Familiares y abogados de internos del Centro Federal de Readaptación Social número 1, en el Estado de México, dijeron a APRO que Miguel Ángel Guzmán Loera, conocido como El Mudo, quedó libre después de cumplir la totalidad de su pena. El ahora liberado, de 49 años, coincidió en ese penal con su hermano mayor Joaquín cuando este fue detenido en febrero de 2014, hasta que el ex líder del cártel de Sinaloa se fugó del penal en julio de 2015 a través de un túnel de 1.5 km. Tras la fuga, el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, de la Secretaría de Gobernación, ordenó el traslado de varios internos del altiplano, entre ellos distintos exjefes del narcotráfico, a distintos penales del país. Miguel Ángel Guzmán Loera fue enviado a Oaxaca, pero tras un amparo logró regresar al altiplano, donde cumplió su condena. Fue detenido en 2005 en Culiacán, Sinaloa y condenado a 15 años de prisión, acusado de lavado de dinero. Interpuso un amparo con el que redujo su pena a 11 años, 4 meses y 11 días en prisión. El hermano de El Chapo intentó también su libertad anticipada porque no estaba acusado de delincuencia organizada, pero la justicia federal se la negó. Tras la recaptura y extradición a Estados Unidos de El Chapo Guzmán, su hermano Aureliano, el Guano, ha sido señalado en la prensa como uno de los liderazgos que se disputa, junto con los hijos de El Chapo, el control del cártel de Sinaloa.